amigas, ya estamos aquí de vuelta con otro video más de las compras que hice en la tienda de segunda. Si no han visto los videos, al final les van a aparecer por aquí. Y amigas, también las quiero invitar a que pasen por mi cuenta de Instagram, porque por allá estoy empezando a hacer ventas en vivo. Voy a poner la cuenta y también quiero empezar a hacer ventas por mi cuenta de TikTok. También les voy a poner por aquí la cuenta. Y las quiero invitar a que, si les gusta este tipo de contenido, se suscriban y se queden por aquí por el canal. Tengo muchos videos donde voy a las tiendas de segunda, consigo piezas de calidad, bonitas, y vengo por aquí, se las comparto. Y pues ahora también estoy empezando a hacer estas ventas en vivo para que, si les gusta algo, pues lo puedan comprar por allá. Empecemos con estas lindas prendas. Y quiero empezar con este hermosísimo romper, que parece vestido, si lo pueden ver, pero en realidad es un romper y está súper corto, pero pues la ventaja es que, como es short, pues no se alza, entonces está súper hermoso, queda muy bonito. Y este es de la boutique de Princess Polly, que tienen prendas súper caras. Es una boutique que venden ropa en línea muy bonita, pero muy cara. Entonces cuando lo vi, no dudé en traérmelo. Este viene en talla 2 y miren, ese me costó a $5.79. No, o sea, súper bien. Lo vi, aparte que es un estilo que es bien reciente, lo acaban de sacar hace poquito. Entonces está hermosísimo el color, muy básico y muy fácil de utilizar. Entonces me encantan estas prendas que son así, de colores neutros. Otra prenda hermosísima, un básico para el closet, es este vestido blanco. Porque miren, yo traigo aquí puesto este vestido blanco, pero me encantan los vestidos blancos porque son súper versátiles y me gusta muchísimo cómo se ven como elegantes. Este es de botones y también tuve la ventaja de que lo conseguí nuevo con etiquetas, y es de la tienda de J.Crew. Esta es otra pieza que la venden en línea nueva ahorita. Y es una pieza bien reciente de este año 2022. Entonces trae, les digo, todos los botones así hasta abajo, y trae este lacito que es como un cinto para amarrártelo a la cintura. Miren qué bonitas las mangas, tan amplias, tan bonitas. Y el largo del vestido, muy bien. Otra hermosa pieza, muy contenta de encontrarla. Que por cierto, un detallito, todas estas piezas las encontré en la misma tienda. Entonces a veces me va súper bien y a veces no encuentro nada. Hace un par de días fui, no encontré absolutamente nada. A veces este, ahí está el precio. Y este es un pantalón de esta hermosa marca de ropa súper bien hecha, deportiva, de Lulu. Me encantó. Este es un jogger, eso sí es un talla 0. Está bien pequeñito, pero miren, es jogger, lleva así el recogido por el tobillo, es talle alto, cintura de elástico. La tela, si la pudieran tocar, es de tan buena calidad. Y miren, trae sus bolsillos aparte, entonces está hermosísimo. Aquí trae otro bolsillo por dentro. Este, que es de la marca de Atleta, ese es el logo. Y por aquí les voy a mostrar, este es el nombre. Está súper bien, tan bonito que trae. Me encantan esos colores claros para la ropa deportiva, se ven súper bonitos. Y pues ese también tuvo un precio de $6. Entonces sigamos. Otra pieza deportiva es esta, y esta tuve la ventaja de encontrarla con etiquetas nueva. Es de la marca Kalia by Carrie Underwood, y el estilo es Stay the Path. Entonces es una falda deportiva muy padre, trae su short por aquí por abajo, está excelente. Estas piezas son muy cómodas para utilizar, se ven bonitas. Este viene en talla grande y sí, y miren, pues aquí trae la etiqueta donde está nueva. Esta sudadera me la traje porque me encantó el color. Esta estoy segura que salió como el año pasado, es de la tienda de Zara, es un color muy bonito que me encantó, el color café. Este, pues es un color que está muy pegado ahorita y va a estar pues para la temporada de invierno. Me gustó muchísimo el tono que tiene, aparte del café. Y esta viene en una talla chica, entonces trae aquí sus bolsillos por la parte de enfrente y se ve súper bonita puesta. El color, nuevamente el color me encantó. Este tipo de piezas pues se utiliza a diario, ¿verdad?, en el tiempo de frío. Y una pieza hermosísima que encontré fue esta
falda, ¿a poco no está divina? Miren, está hermosa, hermosa, con el tono que lleva así del color, se va haciendo como blanca. Se llama como el efecto ombre, ¿verdad? Que va así cambiando el color. Esta es de la tienda de Banana Republic, otra tienda que hace piezas de calidad, y esta está hermosísima. El precio pues es el mismo, ya se lo conocen, $5.79, digamos $6, ¿verdad? Este también viene en talla chica, sí encuentro mucha ropa en talla chica. Es un short, otro short deportivo, y este también es de la marca Lulu. Miren, aquí está el logo. Está hermosísimo, me encantan nuevamente estas piezas. Este creo que viene en talla 10, 8 o 10. Un short deportivo, me encantan estos, yo tengo varios que los utilizo del diario, especialmente en el tiempo de calor, me gustan muchísimo. Y este es otro short deportivo también de Lulu. Aquí está otra vez el logo. Encontré muchas piezas de esta marca, súper contenta. Este es otro también estilo de short muy padre, es así cortito. Yo he vendido uno idéntico antes, este viene en talla 10. Está bellísimo, me gustó mucho el color. Es un color así como difícil de describir, no es como ni gris ni blanco, está, no sé, está muy bonito. Tengo otra falda que es muy parecida a la otra de tablones, pero esta viene toda en color negro. Y esta es de la marca Chabot's, que es también de buenísima calidad, prendas que son costosas si las compras nuevas. Pero esta, miren, viene con la etiqueta, miren, no les miento, aquí está el precio, de $99. Si la compras en el mall, en la tienda, así como nueva, eso es lo que te va a costar. Entonces, claro que no la pude dejar por $5.79. Es una prenda básica, realmente se puede usar con cualquier cosa. Es una pieza que cuando la vi me llamó la atención porque tenía el diseño, se sentía de buena calidad. Y le vi la marca por aquí, es esta, nunca la había visto antes, se llama Feed Me Fight Me, se llama la marca, es esta. Y luego ya me metí en línea y la revisé, y esta tienda en línea vende cosas con estampado navideño, entonces por eso se destacan por vender cosas así. Entonces tenían este shortcito, venden como pijamas, sudaderas y ropa, creo que hasta ropa deportiva, así como este short. Entonces por eso me lo traje, porque vi que se pueden revender bien, y pues se me hizo, no sé, se me hizo como que bonito ahora para la temporada de Navidad. Un chorcito así, me gustó mucho el estampado con todos los dibujitos navideños. A las cosas que tengo de bolsas, de accesorios, me traje esta, que cuando la vi dije no sé si traérmela porque está súper cara, estaba, sí está, costó a $6. Y entonces dije, me metí en línea y las vi que las estaban vendiendo como por $25. Entonces dije, pues está nueva, no la puedo dejar. Miren, está lindísima. Es como que un regalito perfecto para la Navidad. Es de la marca de Steve Madden. Una carterita con muchos tarjeteros así para poner las tarjetas. Trae aquí. Entonces está pequeñita, pero a la vez trae como que todo lo que necesitas. Hasta trae también el bolsillo por aquí, por esta parte. Para echar las monedas y eso. Miren. Trae todos sus detalles, muy bonita, y me gustó mucho el estampadito, el estampado que trae así de las flores. Entonces está muy linda. Próxima la conseguí también. Les digo que todo, hasta las bolsas, los accesorios, lo conseguí todo lo de este haul en la misma tienda. Esta también es una bolsa de fósil, una cartera de fósil. Está súper bonita, 100% de cuero, y trae, esta también costó a $6. Y miren, así se ve por la parte de adentro. Es como un color moradito. Los tarjeteros, así todo. Esto de adentro también es de piel. Está hermosísima. Y también trae aquí su monedero. Se ve muy bien. Lo único que le vi es esto, porque son manchitas que con la de esta... siempre, ¿cómo digo? Con el jabón de calabaza que se los he mencionado. Siempre me preguntan, a veces me preguntan, ¿cuál es el jabón de calabaza? ¿Quieren que se los enseñe? Se los voy a enseñar.
Yo crecí en Monclova, en México, en Coahuila, en el norte. Y allá, no sé por qué mi familia siempre decía, para limpiar la piel, jabón de calabaza. Entonces, eso se me quedó en la mente. Y a veces cuando empecé a hacer los videos, cuando empecé a hacer estos videos, yo decía, ah, sí, es que lo limpio con jabón de calabaza. Y todos, pues, ¿cuál es el jabón de calabaza? Entonces, es simplemente un jabón para limpiar la piel. No tiene que ser el jabón de calabaza. Pero de tanto decirlo, me propuse buscarlo en línea. Y miren, lo encontré. Lo venden en eBay y es este. Ahora, honestamente, no es que prefiera este, es simplemente como algo de la infancia que se me quedó. Así se ve de adentro. Lo único que no me gusta es que, como ven que tiene el color naranja, no es que sea de calabaza. Es simplemente así es como el nombre y lo pintan de este color. No me gusta porque si tengo que hacer algo que, si tengo que limpiar algo que sea blanco, puede dejar el residuo así poquito de este color. Pero este sí, voy a limpiar algo blanco, utilizo esto. O algo que sé que se le pueda quedar como el colorcito. Esa es la desventaja con este. Entonces, cuando digo jabón de calabaza, me refiero a jabón para limpiar. Este es de Walmart. Este lo puedes conseguir en Walmart o en Target, en cualquier tienda de esas. Y entonces, este el color de adentro es beige o blanco. Ya que les aclaré lo del jabón de calabaza, bueno, es lo que quiero decir, jabón para limpiar piel. Y este sí, yo creo que con eso se le quita eso y está de ahí para allá, o sea, como pueden ver no está muy desgastada ni nada. Esta hermosa bolsita la compré porque cuando la toqué supe que era 100% de cuero y es de una marca. Y aquí le habían puesto como que una letra como con pegamento, pero eso igual también se quita con el jabón para limpiar la piel. Creo que es esta y se la voy a poner en pantalla porque ahí yo creo que ya no se alcanza a ver muy bien. Pero es una bolsita cosmetiquera, la puedes usar para cualquier cosa. Está súper bien de adentro, muy limpia. Y la traje porque miren, está hermosa, es de terciopelo y es de la marca de Betsy Johnson. Traía su precio de donde la vendían en Marshalls y luego también trae su precio original. El precio original era de $78. Betsy Johnson. En la tienda de segunda a $10.49. Que ya está nueva. Entonces yo sé que pues a alguien le va a encantar. Y pues alguien se la puede llevar. Y esta belleza. Entonces definitivamente miren qué bonito tiene el forro. Todos sus detalles. Y trae también aquí sus tarjeteros. Aquí trae el monedero. Abre el monedero, trae todos sus detallitos. Entonces pues esta definitivamente la compré pues para revenderla y muy bonita. Próxima bolsa la compré para revender porque hace poco vendí la misma bolsa, el mismo estilo, nada más en otro color, y se me vendió como en el mismo día. La puse en eBay y se me revendió así y la vendí creo que por $70 la vez pasada. Es a lo que se andan vendiendo estas bolsas, entonces por eso la compré, porque sé que el precio pues era un poquito caro, de $15.49. Entonces, como ya conozco el estilo y todo eso, por eso decidí traérmela. Está bella, es una bolsa, miren, trae su llavero hermosísimo, me encanta cuando traen la llave así, se ven hermosas y es lo que la gente busca cuando las vendo, sí. Entonces aquí también trae su logo y así es como se ve. De adentro también se ve bastante bien, es en color café con el forro, es de cuero. Esas son todas las piezas que tengo para mostrarles el día de hoy. Ya saben, no se pierdan las ventas en vivo. No nada más es la ropa que les muestro por aquí, pero tengo muchísima ropa en inventario que estoy empezando a vender por estas ventas en vivo. Entonces pues por aquí les pongo nuevamente la cuenta y por allá las veo. Entonces ahora sí me despido de ustedes y espero verlas muy pronto en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye bye.